A más de una semana de haber sido gravemente herido antes del Clásico Regio, el joven de nombre Rodolfo Manuel Palomo Gámez presenta una ligera mejoría en su estado de salud, sin embargo, todavía se reporta muy grave. El hombre de 21 años que ingresó al hospital hace 8 días se le retiró la ventilación mecánica, por lo que se espera que sigan mejorando, pero habrá que esperar ya que podría presentar algunas secuelas neurológicas. Justicia. Rodolfo Palomo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones, ya que tuvieron que retirar un pedazo de hueso para drenar el sangrado que existía en el cerebro. Tenía una lesión en tórax, que le ocasionó una fuga de aire, un neumotórax. Se hizo una parotomía, se opera el abdomen, se abre para ver si hay algún sangrado, no se detectó sangrado abdominal, se detectó que había un neumotórax, está con una sonda en tórax, declaró el secretario de Salud de Nuevo León. Fútbol Sociedad Fútbol. Explosion.